el objetivo cuando es levantado, es decir, sale o medio desorientado, ralentizado, aturdido, etc. Por eso es que bajo la torre, así que ahí de inmediato aparece esa sentinela. Destello, uy, muy oportuno. Logra esquivar la iniciación y cuidado lo que jugó la botlane de los jugadores de Danwon. Muy buen destello y sincronía perfecta con esa extenuación de Beryl. Logran llevarse el asesinato. Cuidado que esto no para acá. Nuclear recibiendo demasiado castigo. Son 5 contra 2. Intentando hacer el milagro de la torreta. Pasa la cuenta. Brutal juego. A ver si se lleva uno más. Esta Zaya, pero lo hizo pedazo. Uy, cuidado. Venía la iniciación con todo en contra de Nuguri. Ya quemó esa tempestad cercenante. No perdona. La onda sónica con intención de más. Ojo, que tiene cargado, se va a lanzar nomás. Artifact con todo, teleportación por parte de Nuguri. No alcanzó ni a aparecer, se alcanzó a llevar el asesinato. Pero la línea se está ganando en últimos golpes los jugadores de Corea. Sigue la presión en el carril inferior, cuidado Celebrity. Explotó, así se hace el super. Que están yendo hacia adelante, están forzando todo lo que pueden. Y un Damwon que está aprovechando. Sí, ojo, cuidado. Lo que me sorprende más es que va caminando como si estuvieran en su casa, así tranquilos. Voy al carril central. Las líneas que no están dejando que se empujen en su contra. Uy, cuidado, se lanzó contra 4 Showmaker, no le importó. Y parece ser que aún así se va a llevar el asesinato. Bien ejecutado por DNK para allá, encontrarlo solo y matarlo. O simplemente si no va a nadie, se lo quedan. Uy, cuidado, tal vez ni siquiera sea necesario. Pensé que se iban a lanzar todos. Centrarse 5 jugadores en contra de Nuguri para poder evitarlo. Ya está, Tempestad cercenante. Se va a llevar a 2 asesinatos. Artifact en coma, no termina dando el último golpe. Se repliega por la torreta y mientras tanto al otro extremo. Vemos que el caos, muerte y perdición. Aparecía por parte de Danwon. Artifact termina sobreviviendo, pero solo para ver su imperio caer. Sí, va a caer. Esto ya es partida, Corsario. Con esto se está terminando y Damwon está cerrando su pase a la siguiente ronda. Buena serie por parte de Loki. Propuso en la primera partida, pero más allá de eso se le acabó la imaginación y al final fueron víctimas de sus propios errores y fueron víctimas de un Damwon.